Pues sí, continuamos la sesión de hoy. Damos la bienvenida al doctor Ángel Rivas, que va a presentar la ponencia, el papel de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español en la adquisición de bienes culturales. Adquisiciones para el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. El doctor Rivas es licenciado en Historia por la Universidad Complutense y doctor por la Universidad de Barcelona. Desde el año 2008 es funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Y como tal, ha prestado servicios en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Cultura y Deporte. Desde mayo del 2021 es secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Y desde el año 2013 compatibiliza su labor como funcionario con la de profesor asociado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, donde viene impartiendo docencia en diversos grados y en el Máster de Estudios Avanzados en Museos y Patrimonio Histórico Artístico. Muy bien, doctor Rivas, cuando quiera. Yo venía a hablarles de las adquisiciones que ha realizado el Estado. Me centraré sobre todo en los últimos años para el museo, en los últimos 20 años aproximadamente para el museo, ¿no? Pero quería hablar también de la labor de este órgano colegiado en la defensa y protección del patrimonio histórico, ¿no? De los orígenes y evolución de la Junta también en relación con esto, porque es un órgano pues, importante en la protección del patrimonio histórico, ¿no? Antes, la Junta se crea en realidad en 1985, con la ley 16/1985, pero hasta llegar a ese año sufre un camino, ¿no? Podríamos decir así. Existen antecedentes en relación con alguna de las funciones de la Junta, que es sobre todo limitar la exportación de los bienes del patrimonio histórico, ¿no? Y en este sentido, debo decir que, o podemos señalar como antecedentes, una legislación tan antigua como el Fuero Real de 1252, cuando se hacía ya en aquel año una llamada de atención a los eclesiásticos para que no enajenaran los bienes de las diferentes iglesias y monasterios, ¿no? Más adelante, mucho más adelante, ya en época de Carlos III, existe ya una normativa relacionada con las aduanas, ¿no? Para llamar la atención a las aduanas y tratar de limitar, mediante Real Orden de 1779, de época de Carlos III, la salida de bienes del patrimonio, de lo que hoy llamamos patrimonio histórico, fuera de las fronteras del país, en un contexto en el que habían salido de España obras importantes de Murillo, de Sevilla o de Cádiz y de otros pintores españoles del siglo XVII, ¿no? Más adelante, en el contexto ya de las desamortizaciones, en el año 1837, se prohibía la salida de la península de diferentes pinturas, de libros, de manuscritos antiguos, una norma, esta de Real Cédula de 1837, que lamentablemente no sirvió de mucho, aunque debemos destacarla como hito importante en la legislación sobre patrimonio histórico. Llegamos un poquito, seguimos avanzando, ¿no? Todo lo que supusieron las desamortizaciones, que fueron, bueno, las cosas se hicieron pues de la mejor manera posible, seguramente, y con los medios de la época, pero hubo fallos importantes también, ¿por qué no decirlo? Y supuso las desamortizaciones junto a la francesada, claro, la guerra contra los franceses, unos daños bastante importantes y provocaron la salida de muchísimo patrimonio, ¿no?, de nuestro país. Un elemento importante, y esto, todo esto lo estoy contando como para contextualizar el origen de la Junta, de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, fueron las compras que se empiezan a hacer a principios del siglo XX por diferentes personalidades, sobre todo más ricos hombres, magnates americanos, que a través de diferentes agentes consiguen comprar obras de arte, no solo en España, pero fundamentalmente en España, para sus colecciones en Estados Unidos. Y en este sentido, pues, cómo no nombrar la acción de este señor que están viendo aquí a la derecha, William Randolph Hearst, el gran magnate de la prensa norteamericana, el protagonista de esta película inolvidable, Ciudadano Kane, que, bueno, pues, atesoró una vastísima colección de objetos de arte de todo tipo, comprada por diferentes lugares de Europa. Y la atesoró en Hart Castle, en San Simeón, en California,
y bueno, pues hasta allí llegaron muchas obras que salieron de nuestro país y de otros muchos, no solo de España, pero de otros muchos. A través de sus agentes destacados en España, él, a golpe de talonario, podríamos decir, con dinero en el bolsillo, pues compró, porque se podían comprar, porque no había una legislación protectora del patrimonio histórico o lo suficientemente amplia como la que tenemos ahora para, de alguna manera, limitar lo que puede o no salir de nuestro país, lo que se considera un bienes relevantes del patrimonio histórico español. Y así salieron muchos bienes, ¿no? Y fruto de ello, de alguna manera, estoy simplificando mucho, pero para que nos sirva ponernos un poco en contexto, ¿no? En 1922 se aprueban unas comisiones, las comisiones de valoración de objetos artísticos, que van a ser el verdadero precedente de la Junta, y por eso este año 2022 estamos de centenario de la Junta, formadas, decía el decreto, el Real Decreto de 19 de febrero de 1922, por personas de reconocida competencia designadas por los ministros de Hacienda e Instrucción Pública y Bellas, perdón, y Bellas Artes, cuya función era examinar los objetos que se pretendían exportar de cara a la valoración económica que se podría hacer de ellos porque ya existía una tasa de exportación de estos objetos. Estas comisiones se establecen en las fronteras, ¿no? En las diferentes aduanas del país, Madrid, Barcelona, bueno, no en las fronteras, en las aduanas, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca. Las comisiones van a estar funcionando durante muchos años. Este Real Decreto de 1922 surge iniciativa de Francisco Cambó, que fue pues un destacado político en nuestro país, también coleccionista de arte, por tanto buen conocedor del mercado artístico del momento, tanto es así que a él se deben que el Museo del Prado tenga las tablas de Nastayo de Ionesti o este bodegón de Zurbarán tan conocidísimo, pues se debe gracias a la acción de Francisco Cambó. Pues fue él el impulsor de esta normativa. Por tanto, 100 años desde que la Junta de Calificación, Valoración, bueno, el precedente de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, que son las comisiones de valoración. Toda esta normativa que va a suponer la protección del patrimonio se va incrementando a lo largo de los años, en un contexto, como digo, en donde salían obras de nuestro país y las comisiones limitaron y mucho aquellas salidas, pero no las prohibieron ni mucho menos porque siguieron saliendo obras importantes, ¿no? Tanto es así que fue necesario en 1926, 4 años después, dictar un decreto que establecía claramente que quedaba absoluta y terminante prohibida la exportación de edificios desmontados en su totalidad o de partes de sus componentes. ¿Por qué? Porque estaban saliendo obras importantes, edificios enteros, ¿no? Y bueno, pues quien haya estado en Nueva York ha podido ver algunos claustros españoles de diferentes monasterios españoles que están allí, ¿no? Lo cual, pues, hoy, con los ojos de hoy, nos sorprende y mucho, pero en la época salieron porque podían salir, ¿no? Bueno, el artículo 29 establecía la calificación de los objetos que se pretendían exportar, que debía ser hecha por las comisiones de valoración que se había creado en el año 22, ¿no? Por tanto, tenemos a lo largo de los años siguientes, después de la fundación, digamos, de la creación de las comisiones en el año 22, pues diferente normativa que va limitando legalmente la salida de obras de importancia histórica de nuestro país. Y todo esto, bueno, pues se aumenta, por así decirlo, a partir del año 31, cuando la propia Constitución republicana del año 31, en su artículo 45, decía claramente que toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, decía la Constitución, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa, ¿no? Por tanto, vemos cómo el Estado ya, la propia Constitución del año 31, limita la salida de, establece medidas para limitar la salida de obras del país. Después, 2 años después, se aprueba la conocida ley como del Tesoro Artístico, una ley que después se verá ampliada a través del reglamento del año 36, que va a ser el régimen legal de protección del patrimonio histórico hasta el año 1985 en nuestro país, es decir, durante nada menos que 52 años. Va a ser una ley que va a tener una vida muy larga, ¿no? Hasta el año 85, como digo. Pues bien, en el año 33, la ley del año 33 creó la llamada Junta Superior del Tesoro Artístico para el cumplimiento de las disposiciones de la ley. La Junta Superior del Tesoro, que estaba formada por 6 secciones, y una de ellas era precisamente la de exportaciones. En
el artículo 43 de la ley se establecía que no se podrá ni exportar ningún objeto artístico sin el permiso de esta sección de exportaciones temporales. Vemos cómo pues se van estableciendo medidas para limitar la salida de obras del país. Y todo esto repercute también, obviamente, en las adquisiciones que va a hacer el Estado en relación con las denegaciones de los permisos de exportación ya desde el año 33, algo que sigue sucediendo todavía a día de hoy, ¿no? Esas comisiones están funcionando hasta que en el año 60, 1960, se crea el verdadero precedente de la Junta, que ya tiene un nombre muy parecido a la definición que dará la Ley de Patrimonio Histórico Español en el año 85, y es la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Importancia Histórica o Artística. Vemos a través de esta legislación también cómo va evolucionando el propio concepto de patrimonio histórico, ¿no? Hemos visto cómo en el año 33 se hablaba del tesoro artístico. Ahora ya se está hablando de bienes de importancia histórica o artística. En el año 85 el legislador hablaba del patrimonio histórico español. Hoy parece que es más común y a todos se nos escapa, ¿no?, lo de patrimonio cultural. De hecho, la Dirección General de Bellas Artes, en la cual se incardina la Junta de Calificación, se llama en la actualidad, desde hace apenas un año, Dirección General de Patrimonio Cultural y de Bellas Artes, ¿no? Pues ahí vemos también la evolución de estos conceptos, que pues también es muy interesante, ¿no? La denominación de toda esta realidad que hoy denominamos patrimonio cultural y que en ese momento se denominaba patrimonio tesoro artístico nacional, ¿no? Bueno, pues esa junta estaba compuesta por 7 miembros, 6 a propuesta del ministro de Educación Nacional, a través de la Dirección General de Bellas Artes, y uno a través del Ministerio de Hacienda. Al igual que las comisiones, que también estaban formadas, aquellas comisiones de 1922, por uno de los vocales estaba nombrado por el ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque de Hacienda dependen también las aduanas y, por tanto, pues es un papel importantísimo. Y en la Junta actual también existe la Junta que crea la Ley 16/85, existe también un nombramiento de 4 vocales que corresponden al ministro de Hacienda, ¿no? Pero vamos a ver qué es la Junta, ¿no? ¿Qué funciones tiene la Junta y cómo ayuda a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español a engrosar las colecciones de los diferentes archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal y concretamente las adquisiciones que a través de la Junta se han realizado con destino a la colección estable de este museo que hoy nos aloja, ¿no? La Junta es un órgano consultivo, es un órgano perito y técnico, no es un órgano decisorio. La Junta en realidad no toma decisiones, sino que asesora al director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes o al ministro en su caso, pero no toma decisiones. Lo que sí que hace la Junta es realizar valoraciones para la aplicación de las diferentes medidas de fomento establecidas en la Ley 16/1985. Por tanto, la Junta es un órgano asesor, un órgano colegiado, un órgano eminentemente técnico que anualmente examina varios miles de objetos de las más variadas tipologías para informar motivada e individualmente sobre si se pueden exportar o no y informar a quien tiene la competencia para autorizar o denegar un permiso de exportación, que es el director general de Bellas Artes. Ahora veremos algunos de estos procedimientos, porque en relación con estos procedimientos está uno de los principales modos de adquisición, que es la oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del Estado. Ahora hablaré de ella, ¿no? La Junta aparece varias veces regulada en la ley del año 85. En primer lugar, lo hace en el artículo 3, cuando dice que la Junta es una de las instituciones consultivas de la Administración del Estado a los efectos previstos en la presente ley. La ley habla en diferentes puntos de su articulado de diferentes instituciones consultivas, y una de ellas es la Junta, como también lo son las Reales Academias, las Universidades Españolas o el Consejo, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Vuelve a hablar la ley, propiamente, la Ley 16/85, de la Junta de Calificación a propósito de la importación de los bienes, estableciendo un régimen privilegiado en el artículo 32. Es decir, ya no tanto con la exportación, sino con la importación de bienes, ¿no? La finalidad de este artículo es estimular la importación de bienes para incrementar la riqueza artística que existe en nuestro país e introduce
un régimen especial a aquellas obras que vienen de fuera y les da un privilegio mayor a las que ya están dentro, pues de lo que se trata es de estimular que vengan obras que pueden ser consideradas del patrimonio histórico español a nuestro país. Por tanto, si después esas obras quieren salir, esa exportación, si se ha hecho conforme a la declaración que hace el artículo 32, no pueden ser denegada, no tiene una tasa de exportación, ahora hablaré de la tasa de exportación, que ya estaba vigente desde la época de las comisiones en el año 22, no está sujeta al derecho de adquisición preferente de OBI, del que hablaré más adelante, no pueden ser declaradas bien de interés cultural, que es la máxima categoría de protección de los bienes del patrimonio histórico, tanto muebles como inmuebles que tiene nuestra ley, y las importaciones se hacen por 10 años y son prorrogadas después, previo dictamen de la Junta, si así lo quieren los propietarios. También vuelve a hablar la ley en el artículo 34 sobre la Junta a propósito de las permutas de bienes del patrimonio histórico español con otros estados. Una cosa que no es nada habitual, por otra parte, pero que en algún caso sí se ha dado y la ley lo recoge, ¿no? Porque el artículo 34 de la ley del patrimonio establece que el gobierno puede concertar con otros estados la permuta de los bienes muebles de titularidad estatal pertenecientes al patrimonio histórico español por otros, dice, de al menos igual valor y significado histórico. La aprobación de esa permuta requiere un informe previo y favorable tanto de la Junta de Calificación como de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes. Como digo, es algo excepcional. Podemos traer como ejemplo el año 95, cuando a iniciativa del Ministerio de Defensa se permutó con Cuba la silla de montar del general Antonio Maceo, uno de los héroes de la independencia cubana, con el Museo del Ejército, por un cañón que bueno, pues estaba en Cuba y ha pasado a engrosar las colecciones del Museo del Ejército. Vuelve a hablar la ley del 85 de la Junta a propósito de la valoración para la aplicación de las medidas de fomento establecidas en la ley. Pues las valoraciones para la aplicación de toda esa normativa que aparece regulada en el título octavo, la ley de patrimonio, que de alguna manera lo que hace es establecer un régimen un poco más, unas medidas de fomento para que las cargas para aquellos titulares de los bienes del patrimonio histórico español pues sean menores y para incrementar también las colecciones del Estado, pues las valoraciones las hace la Junta también. Ahora hablaré un poquito de esto más adelante. Por supuesto, también interviene la Junta en relación contra la exportación ilícita de los bienes culturales, ¿no? Dice la ley que constituirá delito o, en su caso, infracción de contrabando la exportación ilícita, la exportación ilegal, es decir, la salida de bienes de nuestro patrimonio de manera ilícita, es decir, sin permisos de exportación que deben de ser emitidos por la propia Junta. Pues si un bien abandona nuestro país, sale de las fronteras de nuestro territorio sin un permiso de exportación, automáticamente, según el artículo 21 de la ley, ese bien pasa a ser propiedad del Estado, automáticamente. Y además, para establecer el régimen sancionador que le corresponda a la persona que haya infringido en esa infracción administrativa o en ese delito de contrabando, en función de la valoración que dé la Junta, pues está, como digo, la Junta. Pues la ley orgánica de represión del contrabando establece en 50.000 euros el límite. Si lo exportado vale más de 50.000 euros, pasa a ser un delito y va por lo penal, no ya solo va por la infracción administrativa. Pues esa valoración también la hace la Junta, ¿no? Es lo que pasó hace unos meses, o hace un año y pico ya, con una obra que, bueno, pues si han estado atentos a la prensa, quizá conozcan, es esta cabeza de mujer, de este busto de mujer, una pintura realizada por Pablo Ruiz Picasso en la época de Gosol, en 1906, justo antes de la creación del cubismo, de que Picasso pintara las señoritas de Aviñón en el año 1907, pues el verano anterior, en 1906 hace esta pintura, que es pues también importante porque sirve para entender un poco el proceso creativo del autor en la dirección cubista, ¿no? Pues sucede que en el año 2012 se solicitó un permiso de exportación con la finalidad de subastar la pintura en una sala de subastas. La Junta denegó el permiso y la declaró expresamente inexportable como medida cautelar en función del artículo 51 del reglamento de la ley.
A pesar de ello, la propiedad, el propietario de la obra la sacó del país, fue intervenida por las autoridades francesas en Córcega y había caído en un supuesto de exportación ilícita y, por tanto, pues la sanción fue bastante ejemplar, fue la sanción más importante que se ha impuesto desde la entrada en vigor de la ley. A quien exportó la pintura pues se le condenó a 3 años de cárcel y una multa de 91.700.000 euros que pasó al Tesoro Público, ¿no? Y además, en función de la aplicación del artículo 29 de la ley, la pérdida de la propiedad de la pintura, que hoy está en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, como ven en esta imagen, la de la izquierda. La imagen de la izquierda es una imagen tomada en la ubicación anterior y la de la derecha en el lugar donde hoy pueden verla, donde hoy se expone el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Bueno, además, con el paso de los años se han ido incrementando las funciones de la Junta a través de diferentes disposiciones adicionales, por ejemplo, el arrendamiento de colecciones de bienes integrantes del patrimonio histórico español en el año 2021. Corresponde a la Junta valorar el interés excepcional de las colecciones que se pretenden arrendar. También la disposición adicional undécima de la ley ha dado nuevas atribuciones a la Junta que debe emitir un informe previo y favorable para las adquisiciones de bienes del patrimonio histórico. Vamos a ver cómo funciona la Junta antes de analizar algunos de los modos de adquisición que se derivan de la acción de la Junta también. La composición de la Junta nos la da el Real Decreto 111, está compuesta por 18 vocales, 15 de ellos a propuesta del Director General de Bellas Artes y 3 a propuesta del Director General del Libro, entre personas de reconocida competencia en los distintos ámbitos de actuación de la Junta. Además, hay 4 vocales que no son nombrados por el Ministro de Cultura, sino por el Ministro de Hacienda, como decía hace un momento, uno a propuesta del Director General de Aduanas, la importancia desde las comisiones, como hemos visto, el año 22, de los miembros de Hacienda, de los miembros de Aduanas e Impuestos Especiales, y 3 a propuesta del Director General de Tributos, el mismo Director General de Tributos, directora desde hace poco, es vocal también de la Junta. Y luego nos dice que el ministro nombrará un presidente y un vicepresidente de entre los miembros de la Junta que proponga el Director General de Bellas Artes. Las personas que están en la Junta pueden estar por 2 años, aunque después pueden prorrogar, digamos, su vocalía, y así sucede, y muchos de estos vocales pues permanecen durante bastantes años en la Junta, y también esto es bueno pues porque de alguna manera se mantiene viva la historia de las decisiones tomadas anteriormente, ¿no? Y el hecho de que haya gente que lleve muchos años en la Junta también pues ayuda al funcionamiento correcto de los expedientes, ¿no? Para evaluar los diferentes objetos que pasan por el pleno de la Junta. Y actuará como secretario de la Junta, dice el Real Decreto 111, con voz pero sin voto, el titular de una unidad dependiente de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, hoy Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico. Por tanto, resumiendo, 18 miembros propuestos por Cultura, 4 por Hacienda y un secretario. ¿Quién forma parte de la Junta? Pues no voy a nombrar todo el currículum de todos y cada uno de ellos, que es muy amplio, ¿no? Pero como presidente ejerce el cargo Fernando Checa Cremades, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense, que fue en su día director del Museo del Prado. Vicepresidente es Paloma Alarcó, conservadora de pintura moderna del Museo Thyssen. Y las diferentes vocalías, pues aparecen vocales como Manuel Arias, que durante muchos años fue su director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, como Sofía Rodríguez Bernis, que es directora del Museo de Artes Decorativas, Begoña Torres, que en la actualidad es directora de la Fundación Lázaro Galdiano, Andrés Ubeda de los Cobos, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado. En definitiva, pues como ven, gente de relevancia en por sus especialidades en el ámbito del patrimonio histórico español, y también como no especialistas en libro antiguo o en documentos, porque también ese patrimonio pues puede ser objeto de exportación, y diferentes vocales que forman parte, que han sido designados por Hacienda. Bueno, aquí en marzo de este año hubo un acto, un pleno de la Junta Extraordinario, donde pues se conmemoró los 100 años de la Junta, decíamos antes 1922-2022, y esta es la foto que se tomó en su momento en relación y el logo que se eligió para la Junta. ¿Dónde se incardina la Junta? Pues aquí vemos el organigrama de la Dirección General de Bellas Artes,
Y la vemos ahí la Junta a la derecha con una línea discontinua. ¿Por qué? Porque la Junta como tal, hasta que no está reunida, no existe, ¿no? Funciona cuando está reunida. Lo que queda de la Junta cuando no está reunida es la Secretaría de la Junta y el equipo que trabaja en la Secretaría de la Junta, que depende de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico. Y que tiene tres servicios, el de exportación e importación, el de adquisiciones, que es el que más nos ocupa para la charla de hoy, y el tráfico ilícito de bienes culturales, que también depende del área de la Secretaría de la Junta. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la Junta? Fundamentalmente, dictaminar solicitudes de permiso de exportación, es decir, evaluar aquellas solicitudes que mensualmente diferentes solicitantes pretenden exportar del país. Pues todas esas solicitudes son evaluadas por la Junta y se les concede o no se les concede un permiso en función de los acuerdos tomados en la Junta. ¿Qué bienes necesitan permiso? Pues en general, y simplifico mucho, los bienes que tengan más de 100 años de antigüedad necesitan un permiso. Los bienes que están inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles, por supuesto, y luego solo de manera temporal, porque no pueden salir del país, los bienes de interés cultural, que pueden salir de manera temporal, exposiciones, etcétera, los de titularidad pública o los declarados expresamente inexportables. Y fuera de la Unión Europea hay una limitación un poquito más amplia en función del reglamento de la Unión Europea, el reglamento de 2009, que establece que pueden necesitar también permiso ciertos bienes entre los 50 y los 100 años cuyos valores tengan unos umbrales superiores a los establecidos en el propio reglamento. En relación ya a las adquisiciones de bienes culturales, quería hablaros de, o quería hablarles de uno de los mecanismos que permite el incremento de las colecciones de los diferentes archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal. Me refiero a las ofertas de venta irrevocables. Cuando una persona, un solicitante de un permiso de exportación, hace su solicitud, está obligado a declarar un precio del valor, el valor que a su juicio tiene ese bien. Pues el Estado puede adquirir esa obra en el precio que el solicitante lo haya establecido. Puede denegar la exportación o autorizarla y si la deniega, pues tiene la opción de comprarla por el precio que se haya establecido. En relación con las exportaciones de bienes del patrimonio histórico español, quería hablarles también brevemente de la tasa de exportaciones, porque esta tasa durante muchos años ha permitido que lo recaudado por esa tasa se destine a la adquisición de bienes del patrimonio histórico español. Es una tasa muy polémica, porque, bueno, pues polémica en el sentido de que una de las reivindicaciones del mercado del arte es la eliminación precisamente de esta tasa de exportación. Bueno, pues los proyectos de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, esto estaba había sido tenido en cuenta. De momento esa reforma de la Ley de Patrimonio Histórico pues todavía no se va a ejecutar y habrá que esperar pues todavía un tiempo a que se retome ese proyecto y veremos a ver qué pasa entonces con la tasa de exportación. Pero lo cierto y claro es que sigue vigente y que ha permitido que bueno, pues se destine lo recaudado por esta tasa de exportación a las adquisiciones de bienes del patrimonio histórico español. En cuanto al número de obras exportadas por años, les traigo este gráfico para que se hagan una idea brevemente de las exportaciones que todos los años salen de obras que salen de nuestro país. En el año 2021 hablamos de 28.836 bienes que bueno, pues han sido evaluados uno a uno por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación y bueno, pues el porcentaje, para que se hagan una idea, de piezas denegadas es mínimo, ¿eh? Por lo tanto, muchas veces se exagera quizá la actuación de la Junta y la limitación que supone las denegaciones de los permisos de exportación, pero únicamente no llega el porcentaje al 2%, ni mucho menos, de lo que de las solicitudes que se realizan. Bueno, pues en función de las solicitudes de permiso de exportación, o en relación a ellos, está la oferta de venta irrevocable, que es uno de los modos de adquisición que han permitido que se incrementen las colecciones de los museos. ¿Qué museos se benefician? Pues fundamentalmente los diferentes museos de titularidad estatal y gestión exclusiva del Ministerio de Cultura, como este museo, como el Museo de Valladolid, de Escultura de Valladolid, el de Artes Decorativas, el Arqueológico Nacional, el de Arte Romano de Mérida, etcétera, etcétera. Un total de 16 museos que se encuentran repartidos por todo el país y también de diferentes archivos
y bibliotecas, ¿no? Pues como ejemplo de oferta de evento irrevocable, pues es de otro museo, lo sé, pero me sirve para ilustrar un poco este procedimiento. 280.000 euros para el Museo Nacional de Escultura, que se adquirieron esta escultura de la Roldana, una de las esculturas más famosas del siglo XVII, para el Museo Nacional de Escultura. Mucho más sonado quizá por la importancia y la trascendencia de la obra, esta obra de Dosso Dossi, que se adquirió para el Museo Nacional del Prado, que es obra que estaba en el camerino de alabastro de Alfonso I de Este en Ferrara, y Tiziano participó en la decoración de aquel camerino, y esto, esta tabla, esta pintura, junto con otras que no están en España, formó parte de aquella decoración tan importante en la que participó el mismo Tiziano. Hoy está en el Museo del Prado. Pero vayamos ya a las ofertas de venta irrevocable ejercidas con destino a las colecciones de este museo, que es lo que me ha traído hoy aquí a hablarles a ustedes de la labor de la Junta y en especial de las adquisiciones que se han hecho a través de la Junta para este museo, el Museo Nacional de Cerámica. Pues, por ejemplo, en el año 2008, por oferta de venta irrevocable, se adquirió una de las colecciones más importantes, la Laia Bosch, de 83 piezas cerámicas de Alcora. Se pagaron en ese momento 1.500.000 euros por esta colección de cerámica, de la que es una de las fábricas, ya se sabe, es bien sabido, pues más importante de cerámica que hubo en nuestro país, ¿no? Es una producción que se inició en 1727, la fundó el conde de Aranda y transformó a partir de su fundación el panorama de la cerámica decorativa en todo nuestro país, ¿no? Esta es una de las mejores colecciones de cerámica de Alcora que había en manos privadas, 83 piezas, y se adquirieron con destino a este museo, ¿no? Está formada, entre otras, por una magnífica selección de piezas que sus propietarios fueron adquiriendo con un criterio basado fundamentalmente en la calidad de las mismas, ¿no? Esta colección destaca porque todas las piezas de la colección, y para mí es un atrevimiento hablar aquí delante del director de esta colección, porque él conoce muchísimo mejor que yo pues la colección de cerámica Alcora y esta adquisición en concreto, pero bueno, pues tiene diferentes tipos, ¿no? Es una muestra muy representativa de las diferentes producciones que se hacían en esta fábrica, ¿no? Aguamaniles, platos, tazas, bandejas, mancerinas, grupos escultóricos, placas, etcétera, ¿no? Bueno, hay también diferentes series representadas, casi todas las series que se produjeron en la fábrica de Alcora aparecen representadas en esta colección, ¿no? Y además hay diferentes temas también, ¿no? Temas con una iconografía muy rica, muy variada, como iconografía profana, la comedia del arte, Don Quijote y también cristiana, por supuesto, la Virgen Inmaculada, etcétera, ¿no? Además, esta colección tiene el valor de que algunas de estas piezas pertenecieron al mismo Marqués de la Ensenada en su momento, ¿no? Pues, por tanto, esta es un ejemplo de oferta de venta irrevocable. Fue en el año 2008. Dos años después, en el año 2010, también por ejercicio de oferta de venta irrevocable, es decir, con motivo de una solicitud de un permiso de exportación, se adquirieron estos dos platos de cerámica de reflejo dorado de Manises, ¿no? Pues otra de las grandes producciones de la cerámica española, ¿no? El reflejo dorado, que se hacía aquí, muy cerca de aquí, en Manises, y que, bueno, pues podemos ver en las colecciones del museo también. En este caso se adquirieron por un valor de 40.000 euros estos dos platos en el año 2010. No solo se adquieren cerámicas tan antiguas, sino que también, y no solo españolas, por ejemplo, en el año 2019, más recientemente, estas cerámicas francesas de André Mattei, bueno, y de diferentes autores, se adquirieron por 11.350 euros. Pueden verse también en las colecciones del museo. También, por oferta de venta irrevocable, pues se adquirieron pues tres piezas de cerámica de la Escuela Valenciana, probablemente de la fábrica Faure de Valencia del siglo XVIII, con paneles de azulejos. Son tres en total, este es uno de ellos, que tiene pues unas medidas muy grandes, ¿no? 3,5 centímetros por 200 por 2,35 metros. Es otra adquisición también relevante de los últimos años. En el año 2021, el año pasado, fue esta adquisición por 60.000 euros de tres paneles de azulejos. Esta es muy reciente, tanto que casi, no sé si debería hablar de ella porque no sé si está cerrada todavía, pero bueno, aprovecho ya para hacerlo. En breve entrará en las colecciones del museo, si todo va bien. Es un jarrón del
una réplica del siglo XIX del conocido como el jarrón de las gacelas. Es una de las creaciones más interesantes de la cerámica andalusí, conservada en el Museo de la Alhambra. Se realiza en 1899 la copia, que es esta que estamos viendo, la versión del original que se había creado muchos siglos antes, realizada por Vicente Mora Osca en 1899, y es una obra representativa del renacer de la técnica del reflejo dorado en los años finales del siglo XIX, y el museo no tenía ninguna pieza de esta serie y cronología, y finalmente se ha podido adquirir esta obra con destino al museo por un precio de 20.000 euros. En relación con los permisos, con la exportación de bienes del patrimonio histórico español, otra de las medidas que pueda adoptar el Ministerio de Cultura y que requiere también informe de la Junta es la inexportabilidad de bienes. A veces hay situaciones en las que conviene declarar expresamente inexportable algún bien del patrimonio histórico español, en tanto que se establece una protección efectiva por la administración competente, en el caso de los bienes muebles, normalmente las comunidades autónomas. Fue lo que ocurrió con este conocidísimo caso de esta obra, esta coronación de espinas de Caravaggio, parece que es una pintura atribuida a Caravaggio. Salió en subasta en Sorena, en Madrid, como una pintura atribuida al círculo de José de Ribera del siglo XVII por 1.500 euros, y todo parece indicar que es una obra original del mismísimo Caravaggio. Si han estado atentos a prensa habrán visto todo el revuelo que se montó con esto. El Ministerio de Cultura declaró la obra inexportable y la administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid, declaró bien de interés cultural la obra ya está protegido y gracias a esa declaración de inexportabilidad, la administración competente pudo proteger esta obra y veremos a ver el futuro próximo de esta obra, que es muy interesante, ¿no? Otra de las funciones de la Junta, y a través del análisis de sus funciones veremos más adquisiciones de bienes para este museo, en el artículo 8 del Real Decreto 111, a que he hecho alusión anteriormente, se establecen que otras de las funciones de la Junta es informar sobre las solicitudes de permiso de exportación de salida temporal del territorio. Salida temporal con motivo de exposiciones temporales normalmente, pero no solo, porque a veces por restauraciones, etc. También las autoriza la Junta, una competencia que tiene la Junta delegada en la sección, porque es otra de las maneras de funcionar de la Junta, en pleno y en secciones. Informar la permuta, ya lo hemos visto, sería otra de las funciones. Fijar el valor de los bienes ilegalmente exportados. Y la que más nos interesa, una de las que más nos interesan también, es valorar los bienes que se pretenden entregar al Estado en caso de deuda tributaria y realizar las demás valoraciones que resulten necesarias para aplicar las medidas de fomento que se establecen en el título octavo de la ley, como he dicho antes, ¿no? A través también de la dación en pago de impuestos, que aparece regulada aquí y que luego diferente normativa se regula más detalladamente, también se han enriquecido las colecciones de los museos estatales. Y por último, otra de las funciones sería valorar los bienes que el Ministerio adquiere para los diferentes archivos, bibliotecas y museos. Hemos visto el OBI como un modo de adquisición de bienes culturales para los museos, pero vamos a ver ahora otros modos de adquisición que también permiten engrosar las colecciones de los museos. Por ejemplo, la oferta de venta directa, los derechos de tanteo y retracto, que también son fundamentales, y esto ha permitido y sigue permitiendo que los museos crezcan, ¿no? Que los museos aumenten sus colecciones. Lo vamos a ver enseguida. La oferta de venta directa consiste en que un tercero, un particular, ofrece una venta, que es al Estado en venta, una obra que es de su propiedad. La oferta se evalúa por la Junta y se emite un dictamen y se compra o no se compra en función del acuerdo tomado en la Junta, ¿no? Por ejemplo, se adquirió para el Reina Sofía esta obra de Maruja Mayo en el año 2000, perdón, en el año, bueno, no recuerdo el año, creo que fue el 2013, si no recuerdo mal, una obra de Maruja Mayo de 1930, que hoy está en el Museo Reina Sofía, o el Archivo Balcells, por ejemplo, que hoy está en el Archivo General de la Administración, ¿no? Ahí vemos a diferentes miembros de que trabajaron con Balcells en su momento, Vargas Llosa, etc., ¿no? Y ya, por este procedimiento de oferta de venta directa, también
aquí en este museo se han comprado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, año 2006, esta colección de abanicos que están hechos en guas y tinta sobre seda y papel del primer tercio del siglo XIX. Se adquirieron por oferta de venta directa en el año 2006. Año 2006, una colección muy interesante formada por 77 países de abanicos pintados realizados por diversos fabricantes abaniqueros y exportadores de Sevilla, Barcelona, de Madrid o de Valencia, ¿no? Son diseños muy representativos del gusto del abanico español de los inicios del siglo XX y estaban destinados tanto al mercado nacional como al extranjero, ¿no? Bueno, algunos ejemplares pues ilustran acontecimientos relevantes de la época, como la Exposición Universal de Sevilla o la de Barcelona del año 29, etcétera, ¿no? Pues esta colección de abanicos también pasó a formar parte de las colecciones del Museo Nacional de Cerámica en el año 2006 y por un precio de 60.160 euros, que fue el precio final de la adquisición de esta oferta de venta directa. También por esta misma vía de la oferta de venta directa, por ejemplo, en el año 2008, estos muros para defenderse del miedo de Arcadio Blasco, este mural cerámico que pasó a engrosar las colecciones del museo en el año 2008. Fue la primera adquisición del año 2008 y bueno, pues es un artista Arcadio Blasco conocido, ¿no? Ya falleció en el año 2013, todavía seguía vivo cuando se adquirió esta obra. Es uno de los artistas de la posguerra que se atrevió a introducirse en el campo de la técnica cerámica para hacer de ella pues el principal o su principal vehículo expresivo, ¿no? Fue académico, perdón, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y también de la de aquí, de la Bellas Artes de San Carlos de Valencia, ¿eh? Bueno, pues esta es una obra también bastante interesante dentro de su producción y bueno, pues gracias a esta oferta de venta directa el Estado pudo comprar la obra en 64.200 euros y hoy está aquí en este museo. No solo se compra cerámica para este museo, ya lo saben, este museo no es ni mucho menos solo un museo de cerámica, fundamentalmente quizás sí es de cerámica, pero no solo de cerámica y también tiene destacadísimas pinturas, pues esta obra que está aquí muy cerca de la sala en la cual nos encontramos, se compró en el año 2008 este desnudo de frente de Ignacio Pinazo por valor de 150.000 euros. Es un óleo sobre lienzo que representa a esa mujer desnuda y que puede verse en las salas de este museo. También se compró, como digo, por oferta de venta directa, al igual que este otro conjunto de 17 piezas de cerámica de Alcora por valor de 300.000 euros en el año 2009. En este caso, se hizo con cargo al denominado entonces, o por la ley del año 85, 1% cultural, que hoy ya afortunadamente es el 2% cultural, que viene a decir, es una de las medidas de fomento establecidas por la ley, que en el presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado se destinará al menos el 1%, dice la ley, hoy ya es el 2%, como digo, a obras, rehabilitación de obras o adquisición de obras. Con preferencia en el inmediato entorno donde se realizan las obras, ¿no? De alguna manera es paliar el impacto que tienen en las obras que hace el Estado y bueno, pues es un mecanismo a través del cual se incrementa también el presupuesto de la adquisición de obras de arte. Pues gracias a ese 2% cultural se compraron, en ese momento era todavía el 1, año 2009, este conjunto de 17 piezas cerámicas de Alcora, ¿no? Que sirvió para engrosar las colecciones del museo. O en el año 2010, también por oferta de venta directa, una magnífica colección de casi 1.500 piezas de cerámica española, de piezas muy variadas, de loza vidriada, la mayoría de ellas siguiendo el procedimiento de la estampación calcográfica, en diferentes colores y usos, y piezas de todo tipo, fundamentalmente de ajuar doméstico, donde aparecen diferentes series decorativas de todo tipo, ¿no? Costumbristas, florales, taurinas, inspiradas en la Guerra de África, etcétera, ¿no? Estas piezas fueron reunidas o fueron realizadas en las fábricas de Cartagena, la de la Amistad, la Cartagenera Industrial de Cerámica, fábricas que estuvieron activas a finales del siglo, bueno, durante buena parte del siglo XIX. Se adquirieron en 2010 por oferta de venta para el museo por un valor total de 300.000 euros. Más recientemente, año 2019, se adquirió, por ejemplo, pues también unas piezas que desde mi punto de vista son también muy interesantes, un muestrario de piezas de la fábrica de Laceramo, también por 15.000 euros por oferta de venta directa. Y hoy están aquí en el museo esta adquisición que bueno, pues viene a mostrar la producción de esta fábrica, ¿no? Que también fue una fábrica importante dentro de cuantas hacían cerámica en esta ciudad.
por este mecanismo que, como ven, es uno de los principales, ¿no? Junto con la oferta de venta irrevocable, también la oferta de venta directa es uno de los principales. Pues, por ejemplo, año 2021, este pavimento cerámico de Cronos y las cuatro estaciones, en loza esmaltada, de un pavimento cerámico del siglo XVIII, probablemente realizado en la fábrica de Alejandro Faure, la década de los 70, seguramente del siglo XVIII, fue realizado este pavimento enorme que tiene 6,5 metros por casi 4, y que bueno, pues en él aparece representado el dios Cronos rodeado de las cuatro estaciones, ¿no? Alrededor. Son unos paneles pues muy interesantes que además presentan cenefas y guirnaldas vegetales alrededor del mismo, ¿no? Pues esto es una adquisición del año pasado, muy reciente también, ¿no? Del año pasado también es este jarrón con tapa de la Real Fábrica del Buen Retiro. Bueno, pues también Buen Retiro fue una de las producciones importantes de las reales fábricas, de la Real Fábrica de Buen Retiro. Precisamente esta adquisición es de la primera época, ¿no? De los momentos iniciales de la primera época de Bartolomé Sureda como director de la Real Fábrica del Buen Retiro, como digo, en los años que van desde el año 3 hasta el año 8, poquito antes de los inicios de la Guerra de la Independencia. Es un ejemplo pues muy importante también de las producciones de esta fábrica, que bueno, pues fue una de las mejores fábricas de cuantas hacían cerámica aquí en este país, ¿no? En el siglo XIX, principios del siglo XIX, finales ya del XVIII, principios del XIX, ¿no? Esta pieza concretamente rellena una de las lagunas de las colecciones de este museo, ya que existen pocas piezas de la colección de Buen Retiro aquí, y bueno, pues esta era muy singular y se adquirió por 10.000 euros por oferta de venta directa, como también se adquirió en el año 2006 este otro panel mural con azulejos de Valencia, del primer tercio del siglo XIX, también bastante grande, 4,20 m por 2,20 m, en 45.000 euros. Este es muy interesante también porque tiene, bueno, son muchísimos azulejos, son 210 azulejos, que representa pues un día festivo en el campo de Valencia a principios del siglo XIX, ¿no? Vemos ahí pues hombres y mujeres vestidos a la moda de la época en la orilla de un río, donde aparecen en actitudes muy distintas, ¿no? Pues bailando, comiendo, cocinando, arreglando aquí, pues están cocinando aquí en el campo, ¿no? Pues eso es muy interesante también porque fue el reflejo de la vida de la Valencia de la época, ¿no? O 2018, esta oferta de venta directa, también otro panel, en este caso con un tema religioso, San Benito de Palermo y la Pesca Milagrosa, realizado en Manises en el siglo XVI, es un buen exponente, perdón, XVIII, de la renovación del rococó en Valencia, procede del monasterio franciscano de la Sagrada Familia de Pego y forma parte de un conjunto de cinco paneles que se dedicaron a la vida de San Benito de Palermo. Aquí lo vemos en detalle. Bueno, también es muy interesante porque se establece un parangón. Aquí vemos a Cristo, la Pesca Milagrosa a la derecha y a la izquierda, pues el milagro también del santo, ¿no? Es obra también muy, muy singular dentro de la producción de la época. Aparte de todo esto, otro modo de adquisición, otro de los modos de adquisición, es el tanteo entre particulares. Es decir, cuando un bien del patrimonio histórico español está declarado bien de interés cultural o que forma parte del inventario general de bienes muebles, es decir, los dos de los tres niveles que establece la ley de protección del patrimonio histórico, cuando se venden entre particulares existe la obligación de comunicar a la administración competente que la venta se va a producir. Y el Estado y la comunidad autónoma tienen un derecho de adquisición preferente, es decir, pueden comprarlo por el precio por el cual se va a vender la obra. Es lo que sucedió, por ejemplo, con este calvario de santos y donantes del Círculo de Hugo Van der Rohe para el Museo Nacional del Prado. Es uno de los ejemplos más destacados por la calidad de la obra, la importancia histórica y también por el importe, porque se pagaron 1.600.000 euros por el Ministerio de Cultura y el Museo del Prado. A partes iguales, se pagaron 800.000 euros por el Ministerio y otros 800.000 por el Museo del Prado hace unos años. Es un ejemplo un poquito más antiguo, más reciente, año 2021, por este derecho de tanteo entre particulares, también se adquirió esta otra obra del Greco, para el Museo del Greco en Toledo, uno de los 17, de los 16 museos de titularidad estatal y gestión exclusiva del Ministerio de Cultura, pues se adquirió, iba a venderse entre los particulares, se comunicó la venta y el Ministerio, que en ese momento pues tenía presupuesto para poder asumir una compra de esta magnitud, pues pudo ejercer el derecho de tanteo y se adquirió por 1,5 millones de euros. Es una de las
bueno, no, de las pocas obras del Greco que están en el mercado, que estaban en el mercado, estaba en España, y bueno, pues se pudo ejercitar este derecho y hoy está en el Museo del Greco. Fue una de las adquisiciones más sonadas, digamos, del año pasado, porque fue la de mayor importe, sin duda, y tiene la particularidad de que es la primera obra del Greco que se compra desde que se abrió el Museo del Greco, ¿eh? Han tenido que pasar muchos años para que el Estado pudiera hacerse con un nuevo Greco para el museo. Es una obra muy interesante, probablemente hay quien dice que es de finales de la época romana, quizá ya de la época en Toledo como pintor, cuando se instala en Toledo definitivamente. Obra, en cualquier caso, pues muy representativa de su buen hacer, de su manera de pintar y de, bueno, pues del tipo de crucifixiones que él hacía. Existen varias versiones de este tema y esta es una de ellas y está en una conocida colección española. Y finalmente, pues si van al Museo del Greco, no dejen de a Toledo, perdón, no dejen de visitar este museo y allí podrán ver esta adquisición importante, ¿no? Y luego están las subastas públicas, que lo mismo que sucede con el derecho de tanteo entre particulares, también, aunque aquí se amplía digamos, la prerrogativa del Estado, porque todos los subastadores que subasten bienes del patrimonio histórico español tienen que anunciar las subastas y el Ministerio, pues, puede ejercer, bueno, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo sobre esos bienes que son subastados en pública subasta. Es habitual que todos los meses las grandes salas de subasta de este país subasten todo tipo de bienes. Existe una comunicación de esas salas al Ministerio, envían los catálogos de las subastas, que son evaluados por diferente personal técnico del Ministerio, por la Junta de Calificación, por supuesto, y se ejerce el derecho de tanteo sobre algunos de ellos. Por ejemplo, bueno, tenemos muchas salas de subasta, no voy a hacer yo publicidad ahora de todas ellas, pero bueno, generalistas y de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, una adquisición importante que quiero destacar de este año 2022, una adquisición muy reciente y que incide también en la protección del patrimonio que se hace a través de la Junta también. Pues esta adquisición que se hizo para el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Saben que William Randolph Hearst, este señor del cual he hablado, el protagonista de la película Ciudadano Kane, al principio de esta charla, cuando hablé de ella, compró la reja de la Catedral de Valladolid, ¿eh? Y se la llevó, y hoy está en el Metropolitan de Nueva York. Pues esa reja que la compró porque se vendía, todo se ha dicho, porque aquí también no vamos a echar siempre las culpas a los de fuera, ¿no? Porque también los españoles tenemos parte de culpa en toda esta historia, ¿no? No solo los que vienen de fuera. Pues se vendió, salió de nuestro país, pero algunas partes, digamos, del conjunto, no de la propia reja, pero sí del conjunto que se hizo, quedaron en nuestro país, pocas, pero algunas. Y, por ejemplo, quedaron los dos púlpitos que existían. Aquí tengo una foto antigua y aquí a la derecha el púlpito, que ya es del, la reja es del 18, el púlpito es de finales del 18, principios del 19, y, bueno, pues iba a subastarse en subasta pública y el Estado ejercitó el derecho de tanteo y se hizo con esta obra, que hoy está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde estaba el otro púlpito, porque había dos púlpitos, pues este es otro, ¿no? Y pues, de alguna manera, es un ejercicio de justicia histórica, podríamos decir, porque, bueno, pues, para evitar que pasen cosas similares a las que ya pasaron en su momento, ¿no? Porque si no se hubiera adquirido, pues probablemente es posible que esta obra hubiera presentado un permiso de exportación y, bueno, pues en ese momento también la Junta hubiera denegado el permiso seguramente y lo hubiera adquirido por otra vía, pero se pudo adquirir por oferta, perdón, por ejercicio del derecho de tanteo en subasta regulado por el artículo 38 de la ley. Se compró por 10.000 euros para el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, como también se compraron, por ejemplo, para este museo, esta escultura de Juan de Juni por 50.000 euros. Bueno, traigo aquí alguna noticia que tiene que ver no con el museo, pero sí con Valencia, por ejemplo. El Estado ejerció el derecho de tanteo sobre el legado de Blasco Ibáñez. No lo ejerció el Estado, lo compró el Ayuntamiento de Valencia, pero como la subasta estaba en Madrid, quien tenía el derecho de tanteo era el Estado. Y entonces, a través de la comunicación con la comunidad autónoma, pues se ejerció el derecho de tanteo en nombre de del Ayuntamiento de Valencia y se adquirió pues parte de los documentos del archivo personal de Blasco Ibáñez para el Ayuntamiento. Pero vamos a las adquisiciones ya por esta vía de tanteo en subasta pública para este museo. Por ejemplo, en el año 2003 se compró esta sopera con bandeja
de la Compañía de Indias en mil, perdón, en 152.000 euros. Estas piezas son muy caras, enormemente caras. Bueno, pues se pudo comprar esta pieza, como digo, en el año 2003. Bueno, forma parte del servicio de mesa encargado por Íñigo de Valzola, capitán de la fragata de la Compañía de Indias en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora hablaré también un poquito más de él porque fue objeto de otra compra importante para este museo también. En 2014, en tanto en subasta, se compraron 107 piezas de la Compañía de Indias de la familia Rosa. Bueno, son piezas de porcelana que también bueno, pertenecía a la familia Valzola, ¿no? Es la famosa vajilla Valzola y bueno, pues vemos piezas de todo tipo que formaban parte de estas 107 piezas de porcelana de la Compañía de Indias adquiridas por el Estado para este museo por precio total de 42.500 euros. Es una adquisición bastante importante, ¿no? Porque, bueno, esta serie llegó siguiendo la ruta del galeón de Manila, que estableció el comercio con la Compañía de Indias, porque toda la historia de esta vajilla, más que la de la vajilla en sí, todo lo que hay alrededor del galeón de Manila y las relaciones comerciales, pues, con la otra parte del globo, ¿no? Con Filipinas y a través de México, bueno, pues todo lo que fue en su momento el galeón de Manila y todas las relaciones culturales, económicas y comerciales que se mantuvieron a través de este galeón. Bueno, pues esta es una vajilla que permite contar también toda esa historia. Es una muestra representativa, es una obra de calidad, pero también permite conocer un poco toda la historia tan fascinante de aquel galeón de Manila, ¿no? Y bueno, pues gracias a la compra por parte del Ministerio en pública subasta se engrosaron las colecciones de este museo también. Por ejemplo, también más recientemente, por poner algunos ejemplos muy cercanos en el tiempo, 2022, hace apenas unos meses, un poquito antes de verano, se pudo comprar esta placa de Alcora policromada y vidriada con una alegoría de Carlos III del siglo XVIII, una obra también muy importante dentro de las producciones de Alcora, basada en una estampa de Manuel Salvador Carmona, una obra de gran calidad técnica, sobre todo por la policromía que tiene la obra, pertenece a la etapa de la tercera época de la fábrica. Y bueno, pues fue una compra también estupenda y se pudo adquirir por ejercicio del derecho de tanteo en subasta un poquito antes de este verano. Por dar algunos datos para que se hagan una idea aproximada de las adquisiciones realizadas para este museo, ¿no? Aquí traigo una lista desde 2006 hasta el año 2022, perdónenme, pero no he conseguido encontrar datos del 16-17, pero bueno, con un poco más de tiempo los podría recabar, pero para que se hagan una idea, pues 2006 49.000 euros, 2008 1.643.000 euros, esto se debe a la importante adquisición del 1,5 millón de la cerámica de Alcora de la que he hablado hace un momento, casi 600.000 euros en 2009, 2021 85.000, 2022 84.000 en lo que llevamos de año, a esto habrá que sumarle algunos cuantos picos más porque algunas piezas se han adquirido después de que se haga esta estadística, no están todavía contabilizadas aquí. Y esto es más o menos pues una muestra de las adquisiciones que se han hecho para este museo, ¿no? En relación al cómputo global de los últimos años de las adquisiciones que hace el Ministerio para todos los museos, archivos y bibliotecas, pues aquí tienen otras cifras, ¿no? En lo que nos estábamos moviendo, pues desde el año 2013 pues vemos un poco pues los años de la crisis pues fueron duros también para la adquisición y hubo poco dinero para adquisiciones. Últimamente, como ven, en el año 2021 hemos llegado casi a los 6 millones, ha supuesto un incremento notable y las expectativas de cara al año que viene son buenas en relación a los presupuestos que están pues, todavía en trámite parlamentario, pero bueno, parece que incrementaremos más todavía de esos 6 millones de euros las adquisiciones, el presupuesto total para adquisiciones. ¿De dónde viene el dinero para las adquisiciones? Fundamentalmente de los presupuestos generales del Estado, fundamentalmente, que aplican al presupuesto de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico, que es donde se incardina la Secretaría de la Junta de Calificación, pues todos los años se recibe un dinero, el que sea, que corresponda en función de los presupuestos generales, pero a esa partida inicial se le va sumando dinero que viene por diferentes vías. Por ejemplo, el 1% cultural, hoy ya 2% cultural del que he hablado antes, pues esto supone un incremento notable que, bueno, normalmente no se sabe muy bien
cuánto es, cuánto va a suponer, lo cual implica, pues, complica la gestión de estos expedientes, porque el hecho de no saber con mucho tiempo, pues, de cuánto dinero se va a disponer, pues también afecta a la gestión. Pero dependiendo del año, pues puede fluctuar en varios millones de euros, con lo cual también son cantidades importantes las que se destinan a la adquisición de bienes culturales a través del 2% cultural. Luego, la recaudación de la tasa de exportación de la que he hablado antes. Esa tasa de exportación supone aproximadamente, dependiendo del año, pero en torno a cerca de otro millón de euros fácilmente para las adquisiciones de bienes del patrimonio histórico español. Esa tasa, por cierto, establece que no se puede dedicar a otra cosa. La tasa que se recauda se dedica solo a la adquisición de bienes del patrimonio histórico español, ¿no? Eso es una de las características de la tasa. De alguna manera, lo que hay detrás, la filosofía que hay detrás es, bueno, está saliendo patrimonio, la salida genera una tasa, esa tasa repercute también en beneficio del patrimonio histórico porque se aplica a la adquisición de esos bienes culturales, ¿no? Y luego a veces a final de año pues pasa a la administración que hay partidas no ejecutadas de presupuesto por diferentes unidades del ministerio y a final de año pues se ve que va a sobrar un dinero de aquí o de allá y al final pues nos las pasan y esto sirve para engrosar también a final de año pues cierto dinero, dependiendo, esto ya sí que es algo que no es, es muy difícil saber cuánto supone cada año, pero es otra de las vías de incremento del presupuesto para la adquisición de bienes culturales por parte de la Dirección General de Bellas Artes. En definitiva, respecto a la labor de la Junta, pues debemos decir que la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español propone soluciones técnicas fundadas y cualificadas. Desde la Junta se tiene una visión global del panorama de las colecciones públicas españolas, de los archivos, bibliotecas y museos del Estado. El trabajo de la Junta tiene una repercusión directa sobre muchos propietarios de bienes del patrimonio y sobre las adquisiciones que se destinan a diferentes instituciones dependientes del Ministerio de Cultura y no solo, porque también las decisiones de la Junta pues, pueden afectar a otros ministerios. Es la cara vista del Ministerio de Cultura ante el mercado del arte, ante las galerías, las casas de subastas, los agentes de aduanas, etc. Su actividad, pongo aquí, debe ser discreta, debe ser y es discreta y eficaz, permaneciendo en un segundo plano. En la Junta debe ser realista, ¿no? Realista con la realidad del mercado, debe conocer muy bien la realidad del mercado, los precios, el funcionamiento del mercado, ¿no? Esto es importantísimo también. Y también debe mantener un equilibrio entre la protección del patrimonio histórico y el mercado del arte, que es una actividad legal, perfectamente regulada, y bueno, pues tiene que mantenerse ese equilibrio entre esa protección y el funcionamiento normal de una actividad que mueve muchos millones de euros al año en nuestro país, una actividad que pues muy importante también para el desarrollo comercial, ¿no? Y para el mercado del arte, ¿no? Y gracias a la labor de la Junta se incrementan, como digo, las colecciones de los archivos, bibliotecas y museos. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rivas. Bueno, pues ahora, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. No, no, las reuniones de la Junta no son públicas. La Junta se reúne una vez al mes. Normalmente, antes de la pandemia se reunía siempre de manera presencial. Desde la pandemia, pues a veces presencial, a veces online, pero son reuniones en las que solo están presentes las personas que forman parte de la Junta. Bueno, hasta donde yo sé, la Dama del Che, bueno, pues se vendió. Cuando se descubrió, fue vendida en el lugar donde se descubrió, salió del país, estuvo en Francia y después fue una permuta entre el Estado español
y Francia. A través de, se permutaron una serie de bienes y pudo venir la dama junto con otras obras, ¿no? Con alguna obra de Velázquez, algunos legajos del archivo de Simancas también, que habían salido en la época de la Guerra de la Independencia. Y bueno, pues fue en los años 40, un intercambio entre el gobierno de Franco y el gobierno de Vichy, si no recuerdo mal. Pues tendría que revisar, ahora mismo no recuerdo exactamente, porque fueron varios los bienes que se permutaron. Entonces no sabría exactamente contestar a la pregunta, tendría que mirarlo. Pues creo que recordar que fue el año 40, si no recuerdo mal, 40, 40 y pocos, 42. Respecto a la vajilla Barzola, que la expusimos en el año, parte de ella, en el año 2016 en una exposición que hicimos los amigos del museo, que se llamaba Mercaderías de la Ruta de la Seda Chean Valencia Cantón. Cuando yo vi la ficha, me sedujo por dónde vino, porque claro, la ficha decía que venía por el galeón Manila. Entonces, por otro lado, otra persona que me seduce, que es Ignacio de Barzola, que es capitán de fragata. Por lo que sé yo de barcos, un capitán no abandona nunca el barco. Entonces pensé que no podía venir por el galeón Manila porque tenía que hacer Acapulco, Veracruz por tierra. Por tierra. Entonces este verano he sabido que vino directo desde Cantón, Filipinas, a Cádiz o al norte. Me falta la fotocopia de ese documento, pero lo sé. Qué O bueno. sea que ha sido Pues es. fantástico descubrirlo por Ajá. una intuición que me dijo Jaime Coll, que un día hablábamos de ese tema y me dijo, pues hay una ruta que era militar, totalmente de defensa, que creo que estuvo para 17 años, pero solamente se utilizaron creo que 7, pero bueno, fue un apunte que dijo Jaime que yo lo he perseguido hasta que al final he dado con el dato. Me falta la fotocopia del documento, pero creo que es un dato interesante porque, claro, venía todo de China, de Cantón, todas estas porcelanas, pero no solamente por el galeón, que venían muchísimas, aparte de la exposición y venta que se hacía en Acapulco y en México Ciudad, que luego se embarcaba con la carrera de Indias hasta Cádiz o Sevilla, depende de la época. Pues Pues eso, que me falta. interesantísimo ese descubrimiento, claro que sí, desde luego, no lo conocía. Muy bien. O es suyo y en privado Bueno, y demás. pues supongo que la colgarán después y se podrá ver, o sea que no tengo el problema. Por estar al loro, gracias. Enhorabuena. Bueno, parte está en el Metropolitan de Nueva York, parte está en el Instituto en el Museo de Bellas Artes de Boston, parte está también en Chicago, en fin, está dispersa. La venta creo que fue el 24. 24. Hay que ver los archivos, ¿no? Pero respondiendo a lo que ha comentado el compañero, esto estará en el canal YouTube. Entonces, independientemente de que ahora se pueda ver digamos, aquí en sala la proyección y demás, en el YouTube hay tomas del conferenciante, pero al mismo tiempo están todas las pantallas de las proyecciones. Sí. Luego yo quería añadir, si me lo permites, que desde el 2018 tenemos previsto hacer la exposición de toda la vajilla Barzola, cuyo comisario será el director yo misma. Entonces esperemos poderla exponer con toda su esplendor, toda entera. Pues bien merecerá la visita, desde luego.
Ya cerramos, si les parece, la sesión de mañana, de esta mañana, y seguiremos esta tarde a las 4. Muchísimas gracias, doctor Rivas. Venga. Me quedo con Carlos para ir a ver algunas cosas.